here today to promote and announce a tour of with me and my band, the Ultimate Queen Celebration, coming to Mexico, all over Mexico, 8 or 9 shows in June 2020. La razón de estar aquí con ustedes esta tarde es promover la gira que vamos a hacer junto con nuestro grupo, que es el Ultimate Queen Concert, y que va a ser, se va a llevar a cabo en distintas ciudades de la República Mexicana a partir del 19 de junio del próximo año. Les voy a pasar el micrófono con el señor Fernando, que es el promotor de esta gira. Bien, como ustedes saben, bueno, hemos llevado a cabo, vamos a llevar a cabo esta gira hacia el mes de junio. Y bueno, Omar Martel nos viene a invitar y a platicar un poco acerca de este espectáculo que está girando literalmente por el mundo. Martel, ¿cuántos conciertos tuviste este año? Realmente hablamos que Martel trae un trabajo... 110 conciertos en este año ha tenido Mark junto con su banda. Estamos hablando casi uno de cada 3 días. Cada 3 días un concierto. Entonces es un trabajo increíble lo que está haciendo el señor Martel por el mundo. Y bueno, nosotros hemos preparado una gira para México. Una gira muy particular que empieza desde el norte y que llega hasta el sur, porque precisamente queremos llevar este trabajo que está haciendo Omar Martel por todo nuestro país, para que la gente realmente lo disfrute. Well, it's very exciting to be returning to Mexico. I love performing for Mexican audiences. There's so much love for not only music and rock and roll, but specifically a lot of love for Queen. Este ha sido una buena oportunidad de regresar a México. Me encanta estar con la gente de México. Es una gran conocedora de la música del rock y bueno, y especialmente de todo lo que son los números y los éxitos de Queen. This has been a very big year for Queen, as most of you probably know, with the movie coming out, Bohemian Rhapsody, but also I've done some videos on YouTube that have gone viral, and it's been a really great year work-wise. En términos de trabajo ha sido un año por demás exitoso para todos nosotros, y bueno, ustedes saben que todo se desató a partir de la exhibición de la película de Queen. Tenemos muchos videos realmente que se han vuelto virales sobre nuestro trabajo y por supuesto fundados e inspirados a partir de Queen. The popularity of Queen and the fact that my voice sounds a lot like Freddie Mercury has allowed me to visit Mexico many times already, 3 or 4 times I think. I've played in Mexico City many times, love playing here. Been to Jalapa and Veracruz and Puebla, and very much looking forward to next year and seeing a bunch of new cities. Bueno, como ustedes saben, él ha estado aquí presente junto con su banda al menos 3 o 4 ocasiones anteriores. Ha estado en Jalapa, en grandes ciudades como Jalapa, como Puebla, y bueno, por supuesto, llega a nuestra ciudad de nueva cuenta, estando con muchísima expectación para tener a más y más público en la próxima gira. You know, Queen is one of the only bands in the world where you can really go to any part of the world and everyone knows at least 2 songs. Ustedes saben, Queen es una banda por demás popular a nivel mundial, y en cada lugar que hemos visitado, en cada lugar en que ustedes pueden estar, ustedes saben que a lo menos un par de melodías, un par de canciones de Queen son las que se conocen en ese lugar. This year we have been all over the world. We've been to South Korea, Hong Kong, Australia, New Zealand, Eastern Europe, Ukraine, Kazakhstan, Italy, Malta, France, Germany, Canada, USA.
Bueno, a lo mejor se me olvidan algunas ciudades, pero lo que estoy diciendo, Mark, es que ha sido un año fenomenal para ellos. Han estado en gira prácticamente a lo largo y ancho del mundo, han visitado lugares tan lejanos como Nueva Zelanda, Corea del Sur, pero también han estado en la parte de Europa del Este, en Ucrania, en Kazajstán, también han estado en Malta, en Italia, y afortunadamente han estado también en el continente americano. Ha sido un año mucho más productivo para ellos. And we have sold out large theaters and arenas all over the world with this incredible music and our high energy show. But I do notice that when we play Mexico, there's an extra liveliness and a warmth in the audience that you don't quite get anywhere else in the world. Y pues todas estas han sido oportunidades de estar haciendo un show por demás energético, llenando arenas, llenando estadios, llenando otros recintos, pero el hecho de estar acá en México tiene un ingrediente especial en el sentido de que la gente tiene esta conectividad, esta conexión, esta calidez que hace que este nuestro país sea un lugar especial para ellos, para visitar. Y que tiene una libertad amplia de expresión. Eso les gusta a ellos y a Mark en particular. Creo que todo lo que hemos estado platicando en este momento a manera de introducción les puede dar un poquito más de panorama sobre lo que es la vida de Mark, lo que ha estado haciendo en términos de su banda, lo que significa en su carrera para Queen. No queremos ser muy largos en esta introducción y si me lo permiten les voy a pasar el micrófono una vez más a Fernando para que nos dé un poquito más de detalles, más allá de lo que dijo de las fechas de la gira, para que nos diga exactamente cuáles son las ciudades y a partir de ello, si no tienen inconveniente, podremos dar paso a la sesión de preguntas y respuestas de cada uno de ustedes. Solamente les voy a pedir que alcen la mano y que se identifiquen por parte del medio que están representando. Bien, básicamente en 2020, junio de 2020, vamos a visitar la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Sí, vamos a ir a Monterrey, que estamos un poco lentos con las respuestas de los teatros, pero vamos a ir a Monterrey, vamos a ir a Jalapa, vamos a Puebla, vamos también a visitar Ensenada, Mérida y básicamente eso, San Cristóbal de las Casas es donde estamos visitando estas ciudades. Si se dan cuenta, básicamente estamos desde el norte al sur. Y bueno, es un tour un poco complejo porque implica moverse prácticamente por todo el país, pero es una estrategia muy efectiva para que la gente conozca el trabajo de Marc Martel, porque bien, o sea, nos ha sorprendido con Queen, pero Marc Martel es un artista muy completo que tiene música antes de Queen y que bueno, él directamente ustedes podrán considerar algunas preguntas hacia él directamente. Pero bueno, este primer tour, básicamente nos vamos con The Ultimate Queen Celebration. Quisiera compartir con ustedes la razón por la que él considera que este show es por demás especial. Le voy a pasar el micrófono. So, maybe some of you have been to a tribute show of any band, whether it's Queen or any other band that you love. Muchos de ustedes seguramente han asistido a algún concierto en homenaje, en tributo a alguna banda más allá de Queen, a cualquiera otra, y saben lo que representa un concierto de tributo. I think our show is a little different, a little bit more unique in the sense that we do not pretend that we are Queen. We are ourselves on stage. Y lo que hace significativo y único nuestro show es que nosotros no estamos pretendiendo ser Queen. No estamos imitando a Queen, somos nosotros mismos. And that's very important to me because as an artist, it frees me up to present Queen in a different light than simply putting on a yellow jacket or a mustache and pretending like I'm Freddie Mercury. Y para mí como artista, como creador, esto es muy importante porque va más allá de creer y de recrear una imagen. No me estoy poniendo la casaca amarilla ni me estoy dejando el bigote tipo Freddie Mercury. Somos nosotros los que estamos en el escenario. It really is a celebration of this incredible music that everyone loves.
I am a fan of Queen. People who come to the show are fans of Queen. We're all fans together, celebrating the music. And it allows me to do something a little bit different. For example, I do one or two songs that are not Queen songs, but I sing them in the style of Freddie Mercury. Bueno, esto es una celebración de los aficionados, de los seguidores de Queen, que como yo, como ustedes, vamos a celebrar, vamos a recordar estas canciones. Y esto es lo que nos hace que estemos llevando a cabo la ejecución de los números de Queen, pero también estamos poniendo dentro de lo que es el repertorio algunos otros números que no son necesariamente de Queen. Esto es lo que nos hace también que el show sea único. But of course we do play all the greatest hits of Queen, all the songs that you know and love, and my favorite thing is to hear people singing along with me, and no one sings louder than Mexicans. Y bueno, esto es definitivamente para nosotros un motor, un acicate. Nos gusta muchísimo escuchar que toda la audiencia se une en esta celebración, que encanta con nosotros, que celebra con nosotros cada una de las letras de estas canciones. Pero lo que sí les debo decir es que realmente el público mexicano le pone el corazón a lo que estamos haciendo. Pues vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Les pido de favor nada más que se identifiquen y que me hablen un poquito fuerte porque de pronto no escucho bien. Adelante, por favor. Tribute artist. I don't consider myself an imitator. If you come to the show, you will see I'm giving. It's a celebration of the music. It's not an imitation of the music. I can't help but sound like Freddie Mercury naturally. No matter what I'm singing, people tell me I sound like Freddie Mercury, and so I embrace it. I sing his music. Because people want to hear that, and you know, I remain myself on stage. I move a lot. No one moved better than Freddie Mercury, and so sometimes I find myself doing a pose that is a little bit like him. But this is a tribute to him and not an imitation of him. Definitivamente no soy un imitador. Soy un cantante en un concierto de tributo. Soy muy energético, me muevo mucho dentro de lo sobre el escenario. Evidentemente nadie se mueve como Freddie, pero soy yo el que estoy actuando, no estoy imitando a Freddie. Jorge Santa María, ¿tú qué has estado en países de tanta cultura diferente, lo mismo en Europa, en América? ¿Qué crees que desde tu perspectiva I mean, you can't hide true talent. I think what he managed to create in his lifetime, as short as it was so universal, and I think the nugget of truth was that he was always himself, unapologetically. Okay, definitivamente el talento no se puede esconder, no se puede sustraer, y realmente el talento es el que emerge. Entonces, él hizo tantas cosas, su legado es tan rico, fue tan creativo, que por eso está ahí. Una cosa que se me olvidó en la otra pregunta que dijeron, Mark estaba comentando que realmente no importaba lo que él cantase, lo que él canta, siempre hay alguien que lo está escuchando y le dice que
que suena muchísimo a Freddie Mercury, se me había olvidado eso. Pero regresando aquí a la pregunta de Jorge, es realmente el talento no se puede esconder y Freddie Mercury era un talento sin igual. And in his music, he was able to be completely unique and not sound like anyone else, but always at the same time figure out how to create music that people can sing along with and agree with and relate to. And I think that's just part of being human. Everyone is unique. We all have our own special stories that no one else has. But at the same time, everyone's story is human and we can all relate to one another. And I think that's what Freddie Mercury did in his art. Lo que Freddie Mercury hizo con su arte fue crear, fue expresarse, proyectarse como humano, como lo que todos nosotros somos creativos y todos tenemos algunos talentos que tenemos que desarrollar. Él fue siempre sencillo, fue franco y me parece que eso es algo de lo que define personalmente, perdón, en lo que define cómo fue que atrajo la atención de todas estas personas más allá de los rasgos culturales. Acá Charlie Medina de Rock Connection Magazine, del programa Queen Alrededor del Mundo que pasa por Vice Radio. ¿Nos puedes compartir tu experiencia a partir de que fuiste designado la voz para hacer la película Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury? ¿Qué experiencia es trabajar con Brian May, con Roy Taylor, que tardaron 10 años en hacer esta película? Y otra pregunta más, a partir de que Roy Taylor lanzó la convocatoria para hacer Queen Extravaganza como grupo tributo y que de ahí se te desprende su carrera, ¿qué es lo más memorable hasta ahora que has encontrado en todo ese camino? Película, Bohemian Rhapsody. it was a dream come true. But I had a relationship with Queen and the Queen's manager since 2011. Bueno, definitivamente fue una gran experiencia el haber sido seleccionado. Yo tenía desde el 2011 una relación con las personas de Queen, con los integrantes de Queen. And I remember in 2012, Jim Beach, the manager of Queen, Miami Beach, he told my then manager that one day they would be making a movie about Freddie Mercury and Queen, and that they would love to have me be a part of that in any way possible. Me recuerdo que en el 2012 el señor Beach, que era el gerente de Queen, se acercó con mi manager y le dijo que eventualmente se realizaría una película sobre Queen y que mucho les agradaría contar con mi voz para llevarlo a cabo. And so I thought, wow, that sounds amazing, but who knows when that will be? It could be 10 years, 20 years, who knows? But I worked alongside Roger Taylor for 5 or 6 years in his band, The Queen Extravaganza. Y bueno, para mí eso fue sensacional, pero le dije, no sé cuándo va a ser, puede ser ahora, puede ser dentro de 10 años, ¿qué pasa? Sin embargo, en paralelo estuve trabajando con Roger Taylor en toda la gira que se llama Queen Extravaganza, y eso también me abrió la puerta. And always I'm hearing little whispers about this movie. They're working on the script and they have to start over on the script because the band didn't like it, or they had to, you know, they're trying to find the right director or the perfect person to play Freddie Mercury, and it's just so many details to pull together. Y bueno, también me dio acceso a todo lo que estaba corriendo en el medio, en el sentido de quién estaba haciendo el script, cuántas veces se cambiaba el script, quién iba a ser el director, quién iba a ser el actor que iba a personificar a Freddie Mercury. Y bueno, pues todas esas cosas fueron las que me fueron dando la pauta para saber que eventualmente esto iba a suceder. And then one day in 2016, my manager got a call from the producers of the movie saying, number one, we have the script, we have the director, we have the perfect actor,
And now we need someone to help with the voice, and we'd love Mark to be involved with that. And so it was a huge, huge honor that the day came finally. Y bueno, finalmente en el 2016, el productor se acercó a mi manager y le dijo, bueno, finalmente ya tenemos el guión, ya tenemos toda la historia, entonces nos gustaría contar con Mark como parte de esto. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí ha sido un formidable y enorme honor ser parte de ese proyecto. Eduardo Vázquez, de Agencia de Noticias Unigráfica. Disculpa, nos comentabas que Mark, antes de lo de Queen, era músico, era cantante. ¿Qué género tenía? Yo voy a pedir que él directamente lo conteste, porque precisamente tenía, antes de Queen, ¿qué género hay Mark? ¿Qué género tenía? Y sí, para hacer este trabajo ya de Queen, tuvo que impostar la voz, ¿verdad? Para un poco, por decirlo así, parecerse a Freddie Mercury. I never took voice lessons growing up. I took piano lessons, but the way that I learned how to sing was by listening to other singers. Unfortunately, Freddie Mercury was not known to me when I was young, when I was learning how to sing. But I listened to singers like George Michael, Eddie Vedder, Jeff Buckley, people that I considered to be very great singers who sounded like me. Bueno, yo no tomé formalmente clases de canto, realmente no era eso. De hecho, yo no conocía la historia de Freddie Mercury. Para mí en ese entonces, cuando era pequeño, no sabía nada de él. Yo aprendí a cantar imitando de alguna manera las voces de los cantantes que yo escuchaba, como George Michael, entre otros. Y la realidad de las cosas es que eso fue lo que fue definiendo mi estilo. Me gusta el rock, soy un fan del rock, pero no conocía yo a Freddie Mercury. I was in a band of my own original music for 12, 13 years, and I learned the dynamic of what it's like to be in a band and to share the stage with other, you know, brothers, musicians, great musicians. And it was always rock and roll. And it was when my bass player in my band said, I think you could learn a lot from Freddie Mercury. And he knew that I learned how to sing from listening to other singers, but I did not really know Freddie Mercury's music. And this was in the early 2000s, and that's when I started listening to Queen and really was able to develop my voice even further, because Freddie and I share so much similarities here that I was able to learn from him. Aquí lo que nos dice Mark es que, bueno, estuvo escuchando a estos cantantes, pues estuvo estudiando un poco su estilo, se fue pegando a ese estilo, y de pronto el bajo de su banda, que él estuvo trabajando con esta banda a lo largo de 12 o 13 años, básicamente el rock and roll, el quien tocaba el bajo le dijo, ¿sabes qué? Yo siento que tú has aprendido mucho de Freddie Mercury. Y bueno, de alguna manera sí, porque Freddie y yo compartimos mucho de lo que es nuestra capacidad de la garganta para poder cantar. Y bueno, así fue como de pronto fui empezando a adoptar ese estilo. And I like to think that my band's music was somewhat similar in the style of Queen, whereas Queen's music has a lot of classical influences, a lot of harmony, you know, interesting guitar work, and everyone in the band gets a chance to shine. And I think that's some similarities that
my style before Queen. Y alguna similitud con la banda de Queen dentro de nuestra banda es que todos tienen un talento, todos tienen la oportunidad de destacar en cada uno de sus instrumentos, todos somos un grupo, y esto es una, desde mi perspectiva, esta es una similitud que tenemos con Queen, en cuanto a que todos tienen un rol importante y todos destacan al mismo tiempo. Me están informando que vamos a dar paso a una última pregunta. Por favor, si son